Muy buenas, flamenquitos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un temita muy chulo, mítico de los chunguitos, que se llama Carmen. ¿Vale? Es un tema muy sencillo de hacer. Lleva los cuatro acordes en la sol fa mi. Ya sabéis que este es un canal para principiantes, un canal en el que yo intento buscar los acordes más sencillos. Ya sabéis que con esos cuatro acordes podemos hacer infinidad de canciones. Así que nada, no me voy a andar con más rodeos y recordad, si os gusta lo que veis, suscribiros, dadle a la campanita para que os notifique cuando vaya subiendo los nuevos vídeos y dejadme un buen like, ¿por qué no? Que os cuesta muy poco y ahí me supone de mucho. ¿De acuerdo? Así que nada, vamos a empezar con el tutorial de Carmen de los Chunguitos. ¡Hasta ahora! Bueno, como siempre vamos a empezar con las explicaciones de, me voy a peinar un poquito, de los acordes de Carmen, de los chunguitos, ¿vale? Recordar, yo pongo la cejilla al 1 porque me resulta mucho mejor, es por tema de tonalidad, aunque tampoco voy a cantar mucho, pero bueno, vamos a hacer la explicación de siempre, ¿no? Tenemos el traste 1, el traste 2, traste 3, 4, pa, 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 ¿vale? La cuerda de arriba es la cuerda número 6, luego la cuerda número 5, cuerda número 4, cuerda número 3, cuerda número 2 y cuerda número 1. ¿De acuerdo? Tenemos el dedo 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Vamos a empezar, ya sabemos que lleva, llevará, comenzamos, ¿vale? Este tema lleva los cuatro acordes de la cadencia, ¿no? Que sería un La. Sabemos que el La se empieza tocando desde la cuerda número 5, ¿vale? Tenemos un La, tenemos un Sol, tenemos un Fa, ¿vale? Y tenemos un Mi. ¿De acuerdo? Pues este tema empezaría así. Empezaríamos con el Mi, ¿vale? Y vamos a utilizar, como siempre, ¿qué ritmo vamos a utilizar? El rumba pop. ¿De acuerdo? Así que nada, empezaremos con el rumba pop. Empezaremos con el acorde mejor que con el rumba pop. ¿Vale? Vamos a explicar la explicación del acorde del Mi. Ya sé que lo sabéis mucho, pero bueno, yo tengo que hacerlo. Colocaremos el dedo 1 en la cuerda número 3 del traste 1. El dedo 2 en la cuerda número 5 del traste 2. Y el dedo 3 lo colocaremos en la cuerda número 3 del traste 2. ¿Vale? Ya tenemos un Mi. ¿Vale? Tenemos el Mi. Vale, recordad que ahora podemos el La, ¿vale? No, así no va la rueda de los acordes, ¿vale? Pero yo os voy a explicar primero cómo se ponen los dedos y luego después ya os diré cómo va la orden de los acordes. Entonces, para hacer el La es súper sencillo. Lo único que tenemos que hacer es bajar un dedo de cada cuerda, ¿vale? Bajaríamos el número 1, el dedo 1, una cuerda más para abajo, el dedo 2, otra cuerda más para abajo y el dedo 3, otra cuerda más para abajo. Y ya tendríamos el La. ¿Vale? Luego, seguidamente, vamos a pasar, os voy a enseñar cómo se hace el Sol. ¿Vale? El Sol ya sabemos que lo podemos hacer así, pero si aún no tenéis dominado la cejilla, ¿vale? Que aquí os dejo un vídeo que os explico cómo dominar la cejilla, ¿vale? Podemos hacer este Sol. Y este Sol consiste en poner el dedo 1, el dedo 4 en el traste número 3 en la cuerda número 1. El dedo 2 en el traste número 3 en la cuerda número 2. El dedo 3 en el traste número 3, en la cuerda número 6, y el dedo 1. El dedo 1 del traste 2 en la cuerda número 5, ¿vale? Y aquí teníamos un Sol. Vale, luego pasaríamos al dichoso Fa, a la dichosa cejilla. De acuerdo que hay que hacerla, así que practicarlo, que veréis cómo sale. Entonces, cogeríamos el dedo 1 y agarraríamos todas las cuerdas. ¿De acuerdo? Del traste 1. El dedo 2 lo pondríamos en la cuerda número 3 del traste 2. El dedo 3 lo pondríamos en la cuerda número 5 del traste 3. Y el dedo 4, el de los moquitos, lo pondríamos en la cuerda número 4 del traste 3. Y ya está. Ya tenemos todos los acordes. ¿De acuerdo? Ahora vamos a explicar cómo comenzaría el tema. El tema comenzaría así. Comenzaríamos con un Mi. Y empezaríamos a hacer el rumba pop. ¿Vale? Pasaríamos del Mi al Fa. Y sería así. Todo día paso por tu calle. A ver si te veo. Me gusta mucho y quiero ligarte. Pero no
me atrevo. A otra vez. Siempre que te tengo muy cerca de mí, me da corte, niña, no sé qué decir. ¿Vale? Fijaos que solamente tiene estos dos acordes para lo que es la entrada de la canción. ¿De acuerdo? Y ahora pasaríamos al estribillo, que el estribillo es cuando hacemos la rueda del la, sol, fa y mi. ¿Vale? Y entonces bajaríamos un dedo cada uno, nos pondríamos en el la y empezaríamos. Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, 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 porque si no nunca voy a hablarte. Otra vez. Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, 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 para decirte que eres tú, mi amor. ¡Y ya está! ¿Os habéis fijado que lo que he hecho es poner el sol este y luego cambiado al sol este? Al gusto del consumidor. El que quiera practicar que ponga este y el que aún no le salga que ponga este. Y listo. Bueno, flamenquitos, me voy a quitar las gafas. Este es el... Aquí ya tenéis todos los acordes. Tenéis lo más sencillo posible para hacer este temita. Y espero que os haya gustado, ¿vale? A recordar de suscribiros, dejarme un buen like, por qué no un comentario. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Así que nada, un abrazo para todos. Ya sabéis que estáis en Tu Guitarra Fácil. Soy José Rivera y nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero mucho. Chao.